Hello guys, so today we're gonna be making some chamoy candy. And it's really simple, you don't really need a lot of items. And for over here I have some gummy worms, some watermelon rings, I have some brown sugar, I have some liquid tahine, I have some powdered tahine, chamoy, glass tamarindo, or you could use pulp, tamarind pulp would be better, but I just didn't have any at the moment. If you wanna add extra red food coloring, that's fine. And then your container where you're gonna be putting them, I'm just gonna put them in these little clear bags that I got at Dollar Tree. So, here, let me get started making my candy, my chamoy mixture. So over here I have 1 cup, and over here I have 1/4. So I'm gonna start by putting in the wet items first. So here I go. So first I'm putting in the chamoy. I'm putting in 1 cup. Sorry, you guys can't really see. Oop. There we go. One cup of chamoy, and I'm gonna put like 1/2 cup of the tahine. Also, you guys can add lemon or lime juice, but for today I'm gonna skip because my husband doesn't like a lot of lime or lemon flavor. So I put like 1/2 of the tahine, liquid tahine. I'm so super thicky. I'm already eating it. Okay, so now I'm gonna add 1/4 of sugar. Half a fourth of the tahine powder. I'm gonna put a little bit because then my stomach might be hurting. Then I'm gonna open up the glass. Honestly, this would have been way better with the tamarind pulp, but I just didn't have none. I just had this, so I'm gonna use this. I should have opened it before recording, but I totally forgot. And oh my god, this is getting on my nerves. This is not happening today. This bag is like super sealed, like I can't even, like, I don't know if I can show you. Like, this is not, like, it won't open. Oh, this is like, what is that thing called? Technical difficulties at the moment. I still can't open this. Dude, like, it's sealed, like, not even, like, separated, nothing. Oh my god. What's going on, class? Come on now. And the reason why I just don't want to get out is because it has a little, black thing. Anyways, excuse me 10 more minutes until I can open it. Oh, there you go, finally. Sorry, guys. Okay, so now we're gonna put 1/4 of this. A little bit less than 1/4, but just a little tiny bit, nothing. Kind of close for this. I'm not gonna use the food coloring just because I don't think I need it. So let's mix. Yummy. You can also use this recipe for like, I see a lot of people be selling like this candied items. I just do it here at the house because my husband's like, make me some candy, chamoy candy. And I'm like, okay, fine. But you can also sell these types of candies. And you could also use this for your michelada rims. Trust and believe you could. It's really good. Taste this. Oh my god, yes. Wow. Just add a little bit more. You know we love that chili up in here. I'll keep on mixing this. So yeah, I just mixed it. If you want it to be extra thick, so if you want it to be extra thick, just add more tahine and you should be good. But I don't like it that thick and a lot of tahine because I'd be getting that heartburn. But it's pretty thick anyway, so I think it's pretty thick. Obviously we're gonna put like micheladas and stuff. Just oh my god, see, it's thick enough where it stays in the candy. That's how thick I want it, you know. I don't want it like wow. So I'm just gonna throw all my candies up in here. Well, just the worms. You know what, sometimes they're sticky, so I forgot to be separating them. Sorry, you guys can't. And this will last you, like, for a lot of candies, you know? It's not like it's just gonna last you for a little bit of candy, no. Si se, como si vas a hacer una fiesta, y quieres hacer estos. Like, this is gonna be, like, that extraness of that party, you know? Like, oh my god, we got the tahine candies. Yes. Because it's, like, it's la moda, you know? So, people are just wanting to make these. And also, I've seen, like, they were selling them around my area. In a little ass fucking bag for $5, and I'm just like, oh shit, nope. So mira, les voy a decir un secreto. I'm only gonna do these in front of the camera. Well, I'll do it. So los van a escoger con las pinzitas y los van a dejar en un plato. Lo van a poner en el plato. So el secreto está en que cuando los saques, los están bien escogidos, y cuando los saques, les eches tajín o azúcar para que no se queden así tan mojaditos, you know? Especially if you're gonna sell them, para que no se queden tan mojaditos. Unless they ask for them, they get extra mojaditos con la salsa. But people, I comment that. Pero si no los quieres así mojados, yo le acabo de todos en. ¿Has hecho ese tajincito así?
If it's like a life changer, trust me. Como que tipo los empanizas. Y así ya los embolsas. Pero que todavía queden mojados, pero no tanto, you know? Oh my god, it tastes so good. Like, here, let me taste some liquid. Mm-hmm, sí. Oh my god. Mm. I'm sorry, you have to hear me chewing all this goodness. Mm. It has that tangy flavor of the tahini after. And then, since these are sour worms. Oy, sabe riquísimo. Honestly, se lo recomiendo y ni siquiera está caro porque... pretty cheap items. Y aparte, mira otros videos donde hacen esto que... les echan pelón, pelo rico y pulparindos. Y les voy a decir la verdad, se miran ricos. Pero... o sea, se pierde el sabor de todos los dulces. O ya lo último doesn't really taste good because, I mean, it tastes good, but you can't even taste the difference between el pelón rico y el Lucas. You know what I mean? So a mí se me voy a comer algo así, o le echo una cosa o le echo otra, porque al final se mezcla todo y ya no se puede saber ni qué estás comiendo, ¿me entiendes? Pero así como este, que nomás aquí el sabor fue tamarindo, ¿verdad? Le puedes echar igual este, si no como que no quieres tamarindo, le echas el que es de, por ejemplo, hibiscus o melón, sandía, el que tú quieras, ¿me entiendes? Entonces así ya, aunque sea que tu dulce que estás haciendo ya tiene un sabor, el cual vas a este, ¿cómo se dice? Que vas a estar probando tu dulce, no va a ser como, no va a ser como que son muchos, ¿me entiendes? Pero bueno, cada quien. A mí me gusta más así y le agarro más el sabor, ¿me entiendes? Y miren cómo se miran las worms. Ahí, mi cámara. O sea, así se mira bien riquísimo todo, bien rico. Y ahora prendí el flash porque miran ahí. De todas maneras, si lo dejan hace un rato, se seca todo y ya. No es como que van a estar mojadas hasta el tiempo, ¿verdad? Sorry, I'm getting all the camera. I got this new tripod. Los mamón, pero la verdad no me gusta porque it's too... las patas como que se van a todos lados. They're too flimsy. Sorry, guys. I'll buy another one. Ok, ahora vamos con... estos son de watermelon. ¿Estos papitos no están con el pizza? Estoy ahí. Super idea to have everything in here. Because why even would I? Ahora también viene otro video donde le echan este harums, hibiscus, naranjas y las que, de naranjas pero las que con mandarinas de las que son desecadas. Este, ¿y qué más le echaron? Tajín, chamoy, creo que azúcar. Y luego este, lo licuaron todo en algo de what the fuck. Y luego y se lo pusieron a una michelada rim. And I was like, dude, they're from all the shits, bro. Oye, otra cosa que está buena de este producto es que obviamente lo puedes guardar for as long as you want. Yo no lo refrigero. I don't think... bueno, nunca se me ha echado a perder cuando lo hago. So... so, none of these items have to be in the fridge, for me. No es como que leche o algo y se va a echar a perder. So, yeah, you could totally save me for next time. Pero yo digo que si los dulces los pones en el refri ya después que los vayas a poner en sus bolsas para que no se aguanten con la calor. Porque como son las gomitas... I think it'll be the best idea que las pongas en el refri o en un lugar fresquecito. Y ya este, also cuando dejas este producto más tiempo así, como ahorita lo usamos luego, pero si lo dejas más tiempo, se hace más espeso. Pero ahorita por este video, pues no lo dejé así reposar. Usualmente un día, dos días ya se pone más espeso la cosa. Y estas son ricas porque estas gomitas como son de sandía. Y obviamente pues el tamarindo sabe muy muy rico con sandía, ¿verdad? Pero sí, en serio que 100% les recomiendo esta receta. Déjenme saber en los comentarios si la probaron. Y qué tal les pareció. Y qué tajín usaron. Digo, qué sabor usaron. A lo mejor jamaica, a lo mejor tamarindo igual. A lo mejor melón, sandía, tepache. ¿Qué más hay? ¿Qué más? No sé qué más. ¿Qué más tipo? Hay de todo. De limón, a lo mejor. Imagínate de limón. Pero les voy a decir algo que, neta, que si le echan el limón sabe más rico. Pero le digo, esta vez no le eché porque mi esposa no quería. Pero echen el limón y sabe más sour. Esta vez me sobo la boca. Ok, eso déjale echo aquí el tajín. Lo dejo aquí por este lado. Ya acabamos de usar esto. Yummy. Ok, déjenme poner las bolsitas y ya les enseño cuando estén listos. Y así se los reparto a los niños. Y aparte de que tú puedes escoger cuánto le vas a dar a los niños y así. So, esa es una gran cosa que pueden hacer, ¿no? Porque a los niños les puede dar mucho dulce porque luego se altera y ya no saben ni uno qué hacer con ellos. Ok, ahorita regreso. So, guys, ya las embolsé. Y así se miran. Luego los he hecho como en containers chiquitos de 8 onzas con tapadera. Y se mira más presentable. Pero ahora, por ahora, solo tengo bolsitas, me quedan bolsitas. So, así se mira. Y si las quieres y no se miran así tan mojadas, te digo, déjalas que se sequen más. Y después le echas el tajín y quedan secas. Y tiene todavía el sabor del chamoy y del tamarindo. Entonces las dejas que se seque, como que las empanizas en el tajín. Y ya las aguardas y ya están secos, pero todavía tienen el sabor, les digo, del chamoy. Y bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo video, bye.